¿Alguna pregunta més? ¿Crees que va a ser multitudinaria? Yo, con revueltas constitucionalistas. Estados Unidos ya ha avisado que a través de la Embajada de Estados Unidos a la gente que procuren evitar actos públicos porque puede haber altercados y conflictos importantes. Bueno, vete a la nevera y cómete algo. Curry, ¿nos enviarás los tanques o no? Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Se ve cómo el periodismo catalán está unánimemente apoyando... Hemos visto banderas del norte de África, de Afganistán y del resto de Europa para apoyar a todas estas personas que hoy han salido a la calle para pedir que nos dejen votar el 9 de noviembre. ¿Cómo dices? Que nos dejen votar el 9 de noviembre. Hola, Gambín. Tenim una mala notícia. Per uns serveis que tenim molt guais, que en els dos cantons s'ha creat una bandera espanyola i això no pot ser. Me pasaría lo mismo si yo voy a la Plaza del Sol a hacer un programa. El 12 de octubre. El 12 de octubre la gente me insultaría. Pero es perverso el discurso... No toqui, Rivera. Inspireu y aspireu. Los 700.000 disfrazados de bandera, militarizados, pintarrajeados, unos de amarillo, otros de rojo, unos de amarillo, otros de rojo, todos en sus hileras, con precisión digna del Reich. I love you. Los ladrones, los sediciosos, los golpistas, como él, como el señor Junqueras, ya dan suficientes motivos y delitos como para que muchos de ellos estuvieran inhabilitados o algunos en prisión. No sé, radicales de todo tipo. A mí no me van a quitar ni un céntimo de euro para dárselo a cuatro que están montando letritas en las avenidas. ¡Gracias! Y si tiene un problema de financiación Cataluña, yo le doy la solución. A ver. Que vayan a Andorra y que reintegren el dinero. Toda la ley, solo la ley, pero toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión. Incluida la suspensión de la autonomía. Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre. ¡Ahora me cagad! Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Celebrem enguany una Diada Nacional de Catalunya especial, especial perquè som un país que fa tres segles que no carrem. Han passat tres segles. El meu compromís per desvirgar el poble català és ferm, molt ferm. En aquesta hora gran que viu Catalunya, convido a les catalanes del Saló de Sant Jordi del proper 9 de novembre. Aquesta és la millor via catalana de totes. El poble català vol quedar i encara som lluny d'aquest noble i necessari objectiu. Tenim l'oportunitat que de tant en tant es dona a la història de relacionar-los amb les altres catalanes. Silenciar la veu d'un poble que vol quedar és un error. Visca Catalunya! I comencem els millors. En cinquena posició, a casa som més de macarrons. Sabem menjar espaguetis. Com es mengen? Mira, jo... Escolta, vols que fem una demostració de com ho menjaríem i tu ens corregeixes? Home, realment interessant. Primer faig aquí una espècie de foradet, aquí, perquè la salsa m'hi càpiga bé. La posaríem al mig. Ho ha agafat amb els dits. Ho has tocat amb els dits. Qué fuerte. Saben què passa? Que aquests espaguetis estan fets des de les 10 del matí i estan una mica enganxats. Zasca! El que s'ha de fer és agafar uns quants, molt pocs, i els vas entortolligant. Un cop els tens entortolligats... Sempre et pengen. Fas així, et pengen, i llavors tu, molt elegantment, sense posar-te així ni així, fas així. L'amor. I el tros que penja, què fas? El talles amb la boca i que vagi caient. Una idea brillantíssima. I sense cullera? Sense mai. Mai. Ui, se t'ha caigut l'espagueti de la boca. Que has parlat amb la boca plena. És que és el primer dia, senyors, que estic una mica nerviosa. Lo mejor de este programa está por llegar. Una fiesta de astro. Calleu!
Escolta, que ara m'he excedit. On sóc? On és la tele per veure l'APM? I aquest nano? Si és meu, me la tallo i em faig monja. Si em despertes aquesta nit, vas a flipar. No són amenaces. N'estic fart d'aguantar i no dir res. Això és borchenoso. Però, mujer, què haces? Me compro un perro o una tomata. El office és per a treballar. La nova temporada de l'APM ja és aquí. Está bien, ¿eh? Circ de la tele. Hola, sóc el Josep Agram i la televisió és cultura. O no? A vegades sí que la televisió és cultura, cada cop menys, i penso que la gent cada cop vol que ho sigui menys. Llega el fin de semana y ¿qué ocurre contigo, Josep? Sencillamente que actúo como soy realmente, ¿no? Va ser una aposta amb uns amics que jo vaig guanyar, perquè la vaig complir, pecados de juventud. Aquella persona que pensa que m'he fet un tatuatge pensant en que podia portar un contracte de patrocinista boig. Jo caic malament a molta gent, sense voler, jo crec que ha nascut una persona, un tio, o t'agrada o el detestes, tu els colleixes. Molts brokers no ens preocupem de si els governs arreglen els problemes o la situació econòmica. Els governs no dirigeixen el món. Goldman Sachs és qui el dirigeix. És que tot el que diu és cert. Li haig de fer una confessió. Cada nit em fico al llit somiant que hi hagi una altra recessió. Jo el que somio és que hi hagi un creixement econòmic els propers 50 anys, perquè tothom sigui el més feliç possible. En el cas d'una recessió, hi ha oportunitats per guanyar, per suposat. És un especulador el que intenta comprar a les 9 del matí i vendre a les 11 del matí? Sí. És un especulador aquell que compra samarretes a Bangladesh a 1 euro i les ven a Passeig de Gràcia a 30? Jo penso que també. Aquesta crisi dona moltes ensenyances com per quedar-se en que la culpa ha estat dels bancs. Estoy entrevistando hoy en el programa a mucha gente que ha publicado libros sobre economía. El tuyo es el mejor. Por sintético, por concentrado... Título, la solución. És que no era ni un llibre, era un panfleto que l'editor va posar 3 vegades més car del que jo li vaig dir que hauria de valdre. No es va fer perquè era una mesura molt radical. Era intentar prohibir durant una temporada la venda a curt termini de deute sobirà. ¿Y por qué no se hace, si es tan sencillo? Esto ya depende de la clase política. S'estaven prenent mesures molt, molt dràstiques en molts àmbits, però no en el nostre. Hay crédito para especular. Aquí. Para especular. Correcto. Hi ha coses del meu sector que no es volen dir. I a mi el fet d'anar tatuat m'ha obert moltes portes. Hòstia, este tío tatuado lo quiero conocer. Porque o tiene mucha cara dura o es muy bueno. Llevo las iniciales mías y de mi perra. Però també és la marca de Bugatti. És la típica excusa de kinky per voler-se tatuar Bugatti. Ni perra ni mi nombre. Oh! Que sigui de David Hasselhoff o no, pues allà cadascú tindràs. Però el cul? Jo no tinc res al cul. Segur. Si no te l'ensenyaria. 2-6 del Bernabéu. El bo de ser de l'Espanyol és que tot això no ho haig de fer. Com que no guanyem res, que no s'hagi vist mai. Vamos, qué bo. Estic segur que mai trobareu el vostre límit. Und Spaß ganz groß geschrieben wird. So, es kam und ich kure. Kure, es kam und ich war. Wala, que no nido. Wala, que no nido. Tốc độ rất nhanh cho nó tàn phá rất là lớn. Cho nên là thiệt hại nó cũng rất là khó tránh khỏi. Và...
À, như vậy thì... Ya han comenzado los actos oficiales del 300 aniversario del sitio de Barcelona. Esta noche con una escenografía que nos recordará a las noches lúgubres que organizaban los seguidores del partido nazi alemán, con banderas y antorchas. ¡Vale! ¡Venga! Guardiola ha dicho que Cataluña es mi patria y Cataluña no es España. ¿Y qué? ¿Y qué le ha respondido Kiko Rivera? Dice, no me gusta meterme en estas cosas, lo ha dicho. Pero esto me parece muy fuerte. Solo decir que un mojón para ti, Guardiola. Aquí hay nivel. ¿Qué te habla el tema? Bueno, que está bien, pero... ¿Sí? No sé, yo todavía no sé mucho del tema, pero que se independice más dinero para nosotros. Madre mía, madre mía, madre mía. Ay, no, sí, catalana, digue'm. Em sents, a darrere teu hi ha Carme Chacón. Si et gires, la veuràs. A veure. Digue-li que vingui, no sisplau. No t'escolto molt bé? Digue-li si em sents o no. Al darrere teu hi ha Carme Chacón. Digue-li, ara la veig, ara la veig. Digue-li si pots apropar-te. Carme, Carme. No, Ainhoa, Ainhoa. Aquest senyor que tens al darrere amb la samarreta blanca... Aquest senyor, al darrere d'un senyor... Aquest senyor? Sí, digue-li que t'aguanti el micròfon un moment. ¿En serio? Cójame el micro un momento, pero un momentito solo. Voy a buscar el Carme Chacón, ara vuelvo. Perfecte, ara, doncs ara, això, això és del que es tracta. Molt bé. Això... Eso es un cachondeo ya. Vamos a tener el privilegio de poder estar con alguien, un rostro muy conocido, María. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Soy Daliana, yo. Juguen el mateix, quan en partits mixtes, Georgina, juguen el mateix nombre d'homes i de dones? Sí, sí. Poden jugar 5 nois i una noia. O sigui, no. No, és a dir, perdona, no, no, no. Ay, qué ver, menudo lío. Es Rafael, un chico moderno sin ser yeye, sin ser yeye. 3. L'estelada de Verdún, sense ficció, a TV3, aquesta nit. I a continuació, Bon cop de fals, Els segadors, la història de l'Himne. I a continuació, El cas dels catalans, a TV3, dimecres a la nit. I a continuació, 11 de setembre, La diada, a TV3 i al 324. I a continuació, viuràs com mai els fets de 1714. I a continuació, especial B baixa. I a continuació, una història extraordinària, la dels patriotes catalans en la Primera Guerra Mundial, que en nom de Catalunya... Amb el número 4, la pregunta de la discòrdia. La pregunta que os voy a hacer es si el Madrid tiene miedo. A uno dirá, ¿miedo a qué? Miedo al derbi del próximo sábado. ¡Qué excelente pregunta! Muchos jugadores del Real Madrid están asustados o incómodos o preocupados o las tres cosas ante el partido del próximo sábado. ¿Por qué? Porque piensan que les han cogido la medida, que la agresividad que imponen a cada partido les lleva al límite y que se les hace muy difícil. Pobres criaturas. Cuando él plantea la pregunta, ¿tiene miedo el Madrid del Atlético? Lo que está queriendo insinuar es que el Atlético de Madrid practica la violencia en el campo y es duro en el juego cuando se enfrenta al Real Madrid. Eso es lo que está realmente planteando. Ese erróneo. Nos han pillado. A ciertos círculos del Real Madrid le interesa filtrar que el juego del Atlético de Madrid es duro. El vestuario del Madrid está muy preocupado, asustado, porque no le gana. Claro, y el vestuario del Madrid sabe perfectamente el mensaje que tiene que exportar fuera del vestuario. Ahí voy yo. Claro, y tú haces así y ¡pum! Y muerde el anzuelo. La pregunta no solo es falaz, sino que es tergiversadora, es manipuladora. Claro, claro. Es una pregunta absolutamente criticable 100%. Es filtren a les xarxes socials fotos íntimes de centenars de gats famosos a internet. Els experts adverteixen que els gats podrien reaccionar contra els humans, deixant de fer coses divertides. Si no respectem els drets fonamentals d'aquests gats, no tinc cap dubte que deixaran de col·laborar en els nostres vídeos domèstics. Alguns gats ja s'han declarat en vaga davant de la impotència dels seus amos. Hi ha opinadors que asseguren que el problema ve de lluny i que alguns gats ja havien protestat davant de la difusió de vídeos que la comunitat felina qualifica d'humiliants. Una cosa és filtrar fotos íntimes d'actrius famoses i una altra és provocar una comunitat de gats que ja controla el 60% dels continguts d'internet.
Nombrosos col·lectius ja alerten que si no es rectifica a temps, aviat deixarem de veure vídeos com aquest. Vols guanyar lots de l'Arome i expressos per tot un any? Entra al web de l'APM, fes el teu l'Aromeme de l'APM i comparteix-lo a les xarxes socials. I cada diumenge descobrirem el guanyador a l'APM Extra. Los Soprano. Oh, aquí está. Vale, empecemos. Dilos. ¿Sabes por qué estás aquí? Pues sí. Así que si tienes alguna duda o reserva, dilo ahora. No le gustará al rey. Pero, en fin, es que no le gustará. Pero es que a mí no me gusta lo que ha pasado, ¿está? Nadie va a pensar mal de ti. Porque una vez que entres en la familia, no podrás abandonarla. A mi edad... Si enfermas o te pasa algo y no puedes trabajar, nosotros nos ocuparemos de ti, porque somos los tuyos. La familia está antes que todo. Es cierto. Dame la mano. ¡Ey! Que tu alma arda en el infierno si traicionas a los amigos de la familia. Enhorabuena. Los Soprano. Això ara, d'una manera bastant absurda, s'ha complicat bastant, no? En tercera posició, la línia més calenta. Llamamos. ¿Lo coges tú, la primera llamada? Venga. ¿Vale? No puedes darle muchas pistas. No doy pistas. Pero puedes decirle que estamos en la tele, en la tele. No me lo puedo creer. ¿Sabéis esto que lo tienes silenciado? Dos toques más y nos vamos a otro. Luego ves la llamada perdida y dices, ¿y qué? Estará cagando el pobre. Sí, estará cagando. Te va a dar una rabia cuando ¡corta! Se entere. Puedes decirle, soy Ana Obregón, estamos en Antena 3, lo que tú quieras, vale. Para que no te cuelgue y luego... Vale. ¿Sí? Sí, hola, buenas noches. No, hombre, hasta ahora no, por favor. No, mire, es que le voy a... ¡Paso de mierda! ¡Venga, vete ya! ¿Te pones la mano así? Esto es porque soy actriz y... Hola, en este momento no estoy en casa. ¡Eso es un desastre, tío! Espera, que me tengo que poner... ¿Cómo...? Dígame. Hola, ¿sabes lo que quiero? ¿Tú sabes lo que yo quiero? ¡Ah! ¡A tu casa! Lo más importante es dar el extra. ¡El fuá! ¡Fuá! Quan l'estiu se'n va... Adéu. Tot torna al seu lloc. Hola, 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 què tal? Al matí, amb un cafè fumejant com l'actualitat. Martí, no marxis, no marxis. Martí, una pregunta. Com és que tenim aquest temps tan inestable? Aquests... És que ell està al trànsit, ai, eh? Perdó. Ara, al migdia, una glopada d'aire fresc entra per la finestra. Sol. Potser amb algun banc de boira tenim convidats. Bona tarda, ara. A la tarda, les sobretaules més entretingudes. Quines estrabades que fa. Oh, està nerviós, home, eh? Veus que fa tanta estona que ens doneu tabarra. I al vespre, uns somriures abans de sopar. Joguina. G? No. G? No. Per fi, tot torna al seu lloc. No, i ara, ara. En segon lloc, la veritat no ens interessa. Mira, fíjate, Noelia, tienen incluso aquí un patio, tienen plantas, tienen aquí diferentes, hacen diferentes tipos de actividades. Carmen, véngase usted para acá. A ver, vamos a ir conociendo a personas que están en ese centro de día. ¿Usted también está aquí o no? Sí. ¿Sí? A ver, cuénteme, ¿qué tipo de actividades se hacen aquí? A mí lo que no me ha gustado hoy es ir al paseo y hacer la gimnasia. Eso es lo que no me ha gustado. Bueno, pues ya ves, Noelia, que aquí están todos encantados en este centro de día de la Comunidad de Madrid. Es una enganyifa dels de dalt. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. La croqueta, va, la croqueta, fem la croqueta, fem la croqueta. La croqueta, la croqueta. La croqueta, així, mira, així. Aquests primats s'anomenen Homo APM.
Homo APM. Pero si era una cadena humana, ¿qué pintaban vacas? Y maniquíes. ¿Qué dios? ¿Qué es lo que pintaban chinos? Que hacía pocos meses que vivían aquí. Ni vacas ni chinos. ¿Qué es Teufen? ¿Qué es Teufen? La V de Victoria. X, V. Palito. Benedicto. No, de Benedicto Rez, Cataluña. Todas las naciones mitifican. Entonces te venden un 1714 que no existió. Te venden una Guerra del Segre 2 que no existió. Estos catalanes que se han creído, se inventan la historia, se inventan los derechos. Dame un abrazo. Es verdad. Eres Manuenda, te quiero. Es que va de 4 en 4. O sí o no. Ahora, al costat no, davant sí. Ah. De 5 no, de 4. Es que es muy pesado, ¿eh? Que muy pesado, ¿eh? 4, 4, 4, 4. Llavors, si hi ha 4 no podem ser 5. ¿Entens o no? No, no entiendo nada. No, no entiendo nada. No entiendo nada. No, no es que no puedo entender. Pues aquí, que es molar y que es molver. Es que yo no quiero ir a visitar a mis familiares del resto de España. Con un pasaporte diferente. Doncs no vagis. Ni hacer llamadas internacionales. Doncs no truquis. A veure, voleu callar, si us plau? Anem. A veure, voleu callar, si us plau? Callar? Callar? Ai, ai, calleu! Tio, hòstia, que vols que calli, jo? Com vols dir-me, ara, ni si vull callar? No, home, perquè és massa soroll, aquí, no? Ah, bueno, pues digues, fota't una pancarta i digues, calleu tots, vai! Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Qué tengo? Tengo que decirte que te fui infiel. No infiel, infiel del todo. Pero no infiel del todo porque no estabas en casa. Pero te pido disculpas. Bueno, pero nosotros somos la izquierda promiscua, o sea que no. Y el amor, además, tiene que ser libre. Si no, no es un amor, es una cárcel. Yo tengo los pebrots que me exploten ya. Doncs vigili, no li facin una escalivada als de Madrid. ¿Pero això qué es? ¿Això qué es? ¿Això qué es? No lo sé. Y a cada flipat. ¿Y a cada flipat? Perdoneu, és que estic una mica emocionada, eh? Perdoneu, és que estic emocionada. Jo també, ja en som dos, no passa res. Un whisky... I a dormir. No, no, un whisky no. A veure, aigua, encara hem de fer moltes coses. Abans d'anar a dormir sí que ho celebrarem, però no serà ara, encara trigarà. Bye, bye, hasta otro ratito, eh? Hasta otro ratito, eh? Apa, bye, adeu. Bye. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Mira que hi ha coses per passejar. Oye, ¿este está pasando una planta de marihuana? Marihuana. Vamos a parar, para. Hola, buenas. Hola, párate un momentito. Un momentito. ¿Eso qué pasa? Esto no tiene nada. Espera, espérate. ¿Qué es esta planta? Marihuana, no tiene nada. Marihuana, lo que pensábamos. Es de exterior, no tiene nada. Oh, claro, claro. Usted la está cultivando, ¿verdad? No, está, esto... La está dando un paseo. Yo le voy a llevar a casa un amigo, pagársela, que no la quería. Pues no tirarla. Por no tirarla. Claro. ¡Anda, cojones! Es un macho, no tiene nada. Pues caballero, la planta se la vamos a retirar. La maceta se la tenemos que dejar, pero... ¿Por qué vas a retirar la maceta? Porque es marihuana. Para mí esto es marihuana. Cabe la posibilidad de que le sancionen. Porque esto no se puede portar en vía pública. Pues si es marihuana, ¿pero qué es esto? Pues ya está. Pues si es marihuana... No, nada. ¡Este tío es un campeón! Tenim la Forcadell, que va, doncs, d'això, de mestressa de Catalunya, i després tenim la mítica Boza, que té una mica de Sant Fermín. Que avui s'estrena, per cert, que no havies vingut a aquesta temporada. És veritat. Com que us veig sempre, és com si fos. Però has vist que va una mica de Sant Fermín. Oi, mirad-ho, Carme. Epa, cuidado. Oi, mirad-ho, Carme, tanto. No. Tenemos a tres de las charangas que van a participar con nosotros. A ver, a ver. Mare de Déu. Però està ple i ple de nens. Després, a dutxar-se. Molt rebé. Doncs de seguida tornem a connectar amb vosaltres. Fins ara, Maria Cinta. Anem a... A veure... Anem a... A veure, no, se'l vol menjar. Què fas? ¿En qué año se inició la Guerra Civil Española? 1963. Que sí, claro que sí. Relleu entre la Carme i el Larry. Espero que no te'ns desmaïs, Larry, ni caiguis rodó de la cadira, perquè la teva primera paraula per lletrejar és un viatge. Concret... Vas a ir a... No, espera, espera, espera. Ah, no corres tanto. ¿Pero cómo es el día después de un 1-7? Es difícil. Es difícil, es tan difícil como no pasar de primera fase. Mira aquí, mira aquí. Toma. De Casillas se ha tranquilizado y además yo estoy con Roncero, que...
Tengo a Casillas en el corazón y a Roncero también. Pero bueno, a ver, esto es, está pintado de una manera espectacular. ¡Por esto que hay! Yo me pongo en el lugar del toro y me empiezan a rodear la gente y claro, que es un hinchamiento, digan lo que digan. Vente tú conmigo a Mozambique, como estuve yo allí mucho tiempo trabajando y viendo en la selva lo que hacían los animales con las personas. ¿Cómo? Allí los leones, los cocodrilos, los hipopótamos mataban todos los días personas. Entonces, si vas allí, tienes que ser antianimalista. Deja de beber, que te está sentando mal. Aquí están todos encantados en este centro de día de la Comunidad de Madrid.